campaña de la renta 2021-2022 se aproxima a su ecuador, señor, y yo sin hacerla. Según los últimos datos oficiales, más de 6.330.000 contribuyentes han presentado la autoliquidación del impuesto del IRPF. Es un proceso que hacemos cada año, aunque no por ello dejamos de tener muchas dudas al respecto. Además, hay muchas cosas que quizá desconocemos, como la importancia de marcar la X solidaria en nuestra declaración o qué sucede cuando tenemos alguna discapacidad. Para arrojar luz sobre esta cuestión nos espera al otro lado del teléfono Fabiola Martínez, responsable de la asesoría GP7 de la Fundación DEFA. Fabiola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Nosotros pasando mucho calor. ¿Tú, Fabiola, qué tal? También, una tarde muy calurosa. ¿Pero tú también estás en intemperie o estás en un sitio fresquito con aire acondicionado, Fabiola? No, yo estoy en el despacho, que eso está fresquito, la verdad. Ay, amiga, siempre ha habido ricos y pobres. Ahí te lo deja. Bueno, Fabiola, vamos a empezar hablando de la declaración de la renta, pero pues para que nos escuchen y nos entiendan nuestros oyentes, los oyentes de La Buena Vida, estamos hablando de este tema tan complejo para todos, pero desde un punto de vista específico, y es para aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad. Así que, Fabiola, cuéntanos. Vamos a empezar por los plazos, porque ahora mismo estamos en plena recta final de la campaña. Pues sí, ya queda menos. Empezó en abril, ya lo sabéis, y sobre todo el límite del plazo, que es el 30 de junio. El 30 de junio acaba y tiene que estar ya todo presentado. Muy bien. Y sobre todo, un poco como si tienes que domiciliarlo, el último día de plazo, el 27 de junio. Vale, pues mira, Fabiola, servidor, el 30 de junio presenta la declaración todos los años. Bueno, pero el último día, que claro, esto también es algo habría que estudiarlo, efectivamente. Bueno, Fabiola, si te parece, vamos a recordar también algunas de las particularidades que tiene también la presentación de este plazo. Por ejemplo, que el pago se puede fraccionar en dos veces, que es algo que muchas veces la gente desconoce. Eso es. Se puede hacer en dos plazos. Entonces sería, el primer plazo sería el 30 de junio, que sería el 60% del importe a pagar, y luego el siguiente, este año, es el 7 de noviembre, que sería el 40%. Muy bien. Oye, Fabiola, antes hablábamos de la importancia que tiene marcar la X solidaria, y aquí la Fundación DEFA, digamos que tiene la obligación y el deber de subrayar precisamente marcar la X solidaria. Y tanto, porque mira, es que hay mucha gente que piensa que solo o la iglesia o la casilla de las actividades de interés social, y están equivocados. Se puede las dos cosas. Y es más, sería como el doble, sería el 7% para la iglesia, el 7% para las actividades de interés social. Esto, no sabía esto, yo pensaba que marcabas una u otra. Si no, marcas las dos, se las divide... Dos. ¡Ah, amigo! No, no se divide, no, se multiplica, sería el 0,7 más el 0,7, el 1,4. ¿Ah, sí? Ah, amigo, sí. Yo no sabía esto y me parece muy interesante. ¿Sí? Claro, y muchas veces la gente piensa que es, no, una cosa o la otra. Puede ser las dos, puede ser una, pero que lo sepa, que no es excluyente una de otra. Muy bien. Oye, Fabiola, y para que os hagáis... Sí, perdona. No, dinos tú. Continúa tú, por favor, luego te pregunto. Que yo empiezo y no acabo, ¿eh? No, lo que iba a comentar un poco, que esta X, que igual la gente puede ser que no le dé importancia... Y, por ejemplo, para que tengáis una referencia, el año pasado, en la renta del 2020, la comunidad aragonesa recibió 8,5 millones de euros para las ONGs, para proyectos de para gente, personas vulnerables, todo tipo de proyectos que llevan a cabo las ONGs. Muy bien. Solo por marcar la X solidaria. Y 8,5 millones es un dinero fundamental para todas las necesidades que hay, claro que sí. Exacto, porque hay muchos proyectos que gracias a esta X solidaria se pueden llevar a cabo.
Tenemos que tener esto en cuenta. Y yo, Fabiola, te iba a preguntar otras cosas que, bueno, pues que también tengamos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestra declaración de la renta. Si, por ejemplo, en la familia tenemos alguna persona con discapacidad o incluso nosotros mismos, a lo mejor hemos podido ese año, ¿no?, tener ya ese certificado. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Algunas cosillas, bueno, cuéntanos. Sobre todo, también hay mucha gente que se equivoca. O sea, aquí, por ejemplo, te dan la discapacidad. Uh-huh. Es a la fecha 31 de diciembre. Vale. O sea, no tiene que ser, ay, pues a mí me la han dado en junio, pues solo son 6 meses. No, uh-huh. Es cómo te encuentres al 31 de diciembre de ese año. Muy y bien. Tienes deducciones, puede ser por ascendiente, por descendiente, son 1.200 euros de deducción, que es muy importante. Luego también por cónyuge con discapacidad a cargo también son 1.200. Muy si eres bien. Trabajador, te aumentan 3.500 euros de reducción a los 2.000 gastos normales de un rendimiento del trabajo. Uh-huh. Hay muchas cosas y en esto insisto en mirar el borrador, porque muchas veces no está reflejado todas estas informaciones en el borrador. Y hay mucha gente que dice, por ejemplo, ay, yo es que no tengo que hacer la renta. Sí. Y igual sí que es verdad que no tienes que hacer la renta, pero si tienes estas deducciones, la agencia tributaria te abona 1.200 euros en tu cuenta corriente. Entonces, yo creo que es, vamos, todo el mundo debería repasar bien el borrador. Muy esto bien. Es muy importante. Oye, Fabiola, yo un año me puse así muy bravo y muy autónomo y decidí hacer mi propia declaración, y yo pensé que era fácil utilizando un programa que entonces yo no sé si seguirá existiendo, el programa Padre. Y no, ahora no. Ya no, ¿verdad? Y me puse ahí, madre mía. El Pleistoceno, Jesús Nadador. El Pleistoceno, sí. Y Hacienda. Es bastante antiguo, ¿eh? Pues fíjate tú, un año me puse con el programa Padre y Hacienda me tenía que declarar, me tenía que devolver varios miles de euros. Obviamente no estaba bien hecha la declaración. Así que cualquier ser humano que tenga dudas, en concreto cuando haya alguna persona con discapacidad en el entorno familiar, creo que puede recurrir a cierto asesoramiento. Sí, aquí estamos en la asesoría de la Fundación DEPA, en CP7. Sí. Y nos podéis llamar al teléfono, lo voy a dar, por si acaso. ¿Sí? Hay alguien que aún esté interesado. Dinos. El 976-701-709. Muy o visitar bien. La página web nuestra, que es www.gp7.es. Muy bien. Y también ahí tienes información, ponemos en el blog pues eso, noticias de asesoría y nuestros datos de contacto y todo. Está muy bien, está. Bueno. Pues Fabiola Martínez, responsable de la asesoría GP7 de la Fundación DEFA. Amiga, un abrazo enorme, sí. Muchísimas gracias. Y si sales a la calle, por la sombra, ¿vale? Muy bien. Hasta venga, otra, gracias. Hasta otra. Luego, adiós. Fundación DEFA. Seguimos trabajando para las personas con discapacidad. 976-59-59-59.